Bienvenidos una semana más a la sección Q&A de Hotmart, la sección del canal donde vamos a ir respondiendo a todas vuestras dudas sobre Hotmart o marketing digital. Os animo a que ahora mismo dejéis vuestras preguntas abajo en los comentarios y hagáis clic en el botón de suscribiros para estar atentos por si en el próximo vídeo respondemos a tu pregunta. ¡Empezamos! Y vamos con la primera pregunta. Cuando hablan de servicio de suscripción, ¿se refieren a un servicio como el que ofrece Paytron, por ejemplo? No es exactamente eso. Dentro de Hotmart, como productor, tienes dos opciones. O bien, crear un producto que tiene un valor único, pues por ejemplo, el producto cuesta 100 euros, y tú al cliente le vas a pedir 100 euros y le vas a dar acceso al curso. Este es la forma de pago único, porque el producto tiene un precio concreto. En cambio, una suscripción es como Netflix. Tú le vas a pedir a tu cliente que te pague recurrentemente, ya sea mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, pero es recurrente. Si no te paga en el trimestre que toca o en el año que toca, se le va a cortar el acceso. Es como Netflix de ese tipo, pero eres tú como productor el que decide si le quieres pedir a tu cliente o el producto es de pago único o de suscripción, ¿vale? Es una recurrencia. La diferencia está en que es un producto más paquetizado el de pago único y es un producto más de que tú vas subiendo contenido constantemente o dando o una continuidad de una comunidad, por ejemplo, constantemente, y por eso está justificado que el pago sea recurrente y no un pago único. Siguiente pregunta. ¿Hay un límite de carga en los archivos que se pueda subir en Hotmart Club? Dentro de Hotmart Club hay dos puntos o dos huequitos donde tú puedes subir contenido. Uno se llama medios, que aquí normalmente es donde se suben los vídeos, ¿vale? Y aquí hay un límite de 3 vídeos por página de contenido y de 4 gigas por vídeo. Imagínate que tienes 7 vídeos de 4 gigas, pues no hay ningún problema. Subes 3 en una página de contenido, 3 en otra página de contenido y una en otro, o lo repartes como quieras. Es decir, aunque haya límites por página de contenido, al final no hay límite por curso, ¿vale? Y por vídeo es 4 gigas. Y ahora en la parte de archivos también hay un límite, y es que por cada página de contenido puedes subir máximo 10 archivos de 100 megas cada uno. Lo mismo, si necesitas subir más archivos, pues añades otra página de contenido y simplemente subes más archivos aparte, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de que un comprador pueda adquirir mis 3 cursos en una sola compra? Me refiero a vender una especie de bundle donde el comprador pone los datos de su tarjeta o método de pago de elección una sola vez con un precio único y se lleve mis 3 cursos al mismo tiempo. No tenemos exactamente la funcionalidad de bundle aún, aunque queremos trabajar en ella, pero hay una forma en la que tu cliente puede pagar en el mismo checkout por los 3 cursos. Se llama order bump, y lo que significa es que cuando te va a comprar un curso, tú le ofreces otros 2 por un precio más económico. Es verdad que en este caso el cliente puede decidir hacer clic y comprarlo o no, pero se hace todo en el mismo checkout. Si el cliente quiere, clicaría los 3 productos y en un mismo checkout haría el pago de los 3. No es exactamente lo que tú necesitas, eso por ahora en Hotmart no lo tenemos, pero sí que tienes esta opción por el momento, ¿vale? Y la última pregunta es si Hotmart es gratuito. La plataforma Hotmart como tal no tiene ningún coste mensual o recurrente. El coste de Hotmart es por venta, es decir, si tú no vendes, no vas a tener ningún coste, y si tú vendes, vas a tener un coste en porcentaje más 50 céntimos. Esto lo que implica es que cuando tú ganas, Hotmart gana, y por eso toda la plataforma está pensada para que tú puedas vender más, y así es un win-win entre Hotmart y el productor. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Como os decía antes, os animo a que nos dejéis todas vuestras dudas abajo en los comentarios y hagáis clic en suscribiros para ver los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!